Entonces, esta serie de martes a viernes, el tema era las metas. Entonces, yo creo que se las voy a leer los cuatro principios de estos que les mandé en esta semana. Y el primero de estos cuatro dice así: las metas de Dios deberían ser las que establecen la agenda para nuestra vida. La promesa de Dios a Abraham le dio un propósito y una dirección tan contundentes que estuvo dispuesto a arriesgar todo por ella. Y el texto que viene con este principio dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si quieren, luego se los mando por WhatsApp, grupo de pastores, si lo quieren. Luego se los mando cuando terminemos. La que sigue dice: una visión audaz puede ayudar a los líderes y a los que lideras a cumplir grandes metas. La visión de David para el templo fue cumplida por su hijo Salomón, su sucesor, en la construcción de una magnífica estructura para la gloria de Dios. Y el texto dice: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Después, una meta te mantiene centrado en tu misión prioritaria y determina la forma en que conduces tu vida. La meta de Jesús de entregar su vida moldeó la forma en que vivió cada día, orientando todas sus relaciones con los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la cuarta dice: con frecuencia los líderes se sienten tentados a hacer demasiadas cosas, pero Dios te da solamente lo que puedes lograr viviendo una vida santa y equilibrada. Dios es glorificado cuando no haces todo lo que humanamente puedes hacer, sino más bien cuando cumples las metas que Él tiene para ti. Y Cristo dijo: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y bueno, yo creo que estos principios pueden desarrollarlos y Dios puede hablarte en esto que estamos viendo acerca de la definición, las metas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando me habló Jairo, si quería compartir, y me dijo que el tema era definiciones, quizás mi mente luego pensó en lo que pues yo hice por muchos años, que fue volar aviones. Y entonces, rápidamente les platico, cada despegue que se hace en los aviones que ustedes se suben está calculado para que en el momento más crítico en la pista, a una velocidad que se llama velocidad de decisión, ahí falle un motor y el piloto pueda decidir si se queda y ya no continúa el despegue, o lo levanta y lo empieza a volar. Puede hacer esas dos cosas. Y entonces tiene que estar bien definido y saber que su meta pues es llegar a su destino. Puede haber fallas, puede haber obstáculos, y siempre que se llega a esa velocidad se dice B1, rotación. Y entonces tiene aquí la mano los aceleradores están aquí, las palancas, los pies. Y entonces, si decide quedarse, tiene que desacelerar y frenar
frenos del avión están en los dos pedales, por así como dicen, pararse en los frenos para que se quede dentro de la pista. O quitar la mano de ahí y jalar el timón para que se pueda elevar, ya con un motor nada más, y vuela bien. No tan bien con dos, pero vuela. Y es lo que nosotros tenemos que estar bien decididos y tener esa definición. No puede haber dudas en ese momento, no puede haber indefiniciones. Y ha habido accidentes, precisamente en algunos casos por esa falla que viene cuando se decide, y entonces decide que mejor me quedo, y a la mera hora sigue avanzando el avión, ya perdiendo velocidad, dice, no, mejor si me voy, y pues acaban pues fuera de la pista o lo levantando un poquito y ya no puedo. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener una meta clara, estar bien definidos, porque atrás pues van todas nuestras ovejas y hay que llevarlas al destino bien. No podemos tener indefiniciones, tenemos que tener esa meta, llevarlas a ese destino y va a haber en el camino, y yo creo que vamos a ver, muchos obstáculos, muchas situaciones difíciles, pero el avión, un avión se hizo para volar y no para estar en tierra, y se ven son muy bonitos los aviones, hay mucha tecnología, mucha inversión, son muy caros, pero si están en tierra, pues se ven muy feos, ¿no? Hoy día con esto del coronavirus, pues va a haber muchos aviones en tierra, no van a volar, y ahí van a estar parados. Cuando los aviones aún se hacen viejos, otros no los usan, lo que hacen es llevarlos al cementerio de aviones, que es en los desiertos, porque ahí, como no hay humedad, se mantienen sin corroerse, sin oxidarse, y a lo mejor pueden buscar ahí en Google cementerios de aviones, y hay muchísimos aviones parados. Y yo creo que lo que Dios quiere en nuestras vidas es que tenemos un propósito. Nuestro propósito es volar, así como un avión, volar con Cristo, estar en las alturas y no estar con toda la tecnología, con todas las capacidades para poder hacerlo, pero quizás en un desierto, ahí abandonados, sin uso. Y lo que Dios quiere, pues, es llevarnos siempre a cumplir esas metas. Entonces, algo que compartí en la iglesia fue 12 defectos que tienen los sacerdotes y por los cuales no se podían ellos acercar para servir a Dios. No voy a compartir los 12, nada más el número 11. Que nos llevaríamos mucho 12 domingos. Y el número 11 habla del defecto del empeine y dice ahí que ese empeine son costras, estiña. En Levítico 21:17 dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Y el versículo 6 dice: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Y entonces nosotros debemos de entender que no nos podemos acercar a Dios, a servir a Dios y ofrecer el pan de Dios, porque es una ofrenda encendida, es santa, si tenemos alguno de estos defectos. Obviamente, trasladado al Nuevo Testamento y a esta enseñanza, no son defectos físicos los que
pudiéramos tener, sino vamos a verlo con pues, defectos espirituales que nos están deteniendo, que no podemos quizás tener el atrevimiento de seguir sirviendo a Dios teniendo estos defectos, porque dice aquí, no te acerques a ser, es santo. Y el empeine, lo que pasa es que es causado por hongos, por plantas pequeñas, estas plantas tienen como formas de quistes, que no tienen clorofila verde, y esa clorofila pues, es la que comunica la vida del sol, y al no tenerla, si uno cruzarse con eso, pues viene esa tiña, ese empeine, entonces produce una mancha en la piel en forma de aro, y es contagioso, como el coronavirus. Entonces, debemos de evitar que tengamos empeine en nuestra vida espiritual y debemos de buscar la vida de Dios, la luz de Dios, la clorofila, para que no tengamos esa enfermedad o ese defecto. Y lo que figura esto es a alguien que no ha pasado la prueba de fe, la prueba de fe perseverante. Y nuestro caminar en el ministerio, en nuestras iglesias y toda nuestra vida cristiana es un caminar de fe. Andamos por fe y no por vista. El justo vivirá por la fe. Y no solamente cuando venimos a Cristo, sino nuestra vida es una vida de fe. Y de seguro has recibido, has tenido muchas palabras, muchas metas hacia donde tienes que caminar. Y lo que Dios quiere es que en ese caminar sigamos en fe, sigamos adelante y no por vista. Vamos a ver muchas cosas, quizás muchas cosas adversas, muchas cosas que nos pudieran desanimar. Y decir ya no quiero seguir adelante, pero para llegar a esa meta, para llegar a ese propósito, cumplir esa visión, necesitamos fe y necesitamos esa fe perseverar. Y entonces, porque cuando nosotros venimos a Cristo, pues recibimos la palabra de Dios, la dejamos crecer y la misma fe pues, nos fue dada por Dios y la tuvimos en nuestro corazón. Y así Cristo pues fue avanzando y avanzado progresivamente en nuestras vidas, hemos perseverado y cuando nosotros confesamos y decimos la misma cosa que la palabra de Dios, pues eso nos va a ayudar a continuar en el camino del Señor. Pero cuando nosotros nos volvemos legalistas, lo que hacemos es que estamos impidiendo la palabra de Dios en nosotros. Y el legalismo, pues es como esa falta de clorofila en esa planta. Y lo que hace en nuestras vidas es hacer empeines que, además del corazón, del comezón, perdón, además del comezón que se ve en el punto número 10, que es la sarna, es otro defecto, es otra. La otra fe es algo superficial que se vuelve en nuestras vidas ese legalismo, esa mancha, ese empeine, ese aro, se vuelve algo superficial que se muestra en la piel, que es algo del legalismo por decir esto sí, o en nuestra mente tener esto sí es, esto no es, y entonces nunca vamos a salir de ese legalismo por estar viendo, por estar calificando, y lo único que pasa es que nos empieza a hacer correr en círculos y estar dando vueltas y vueltas de ahí, y entonces pues nunca vamos a avanzar a la meta, porque entonces ya nos contaminamos, ya tenemos ese defecto de ese peine, de esos círculos que nos hacen estar dando una y otra vuelta en las mismas cosas, en ese legalismo que Dios no quiere que haya en nuestras vidas. Y ese empeine pues se alimenta
de la queratina, que es la epidermis en nuestra piel. Cuando nuestra piel no está fuerte, protege de agentes externos, pues fácilmente podemos tener ese empeine. Entonces, pues debemos estar protegidos por la fe para seguir adelante y no caer en esa situación de círculos, de vicios que vienen a nuestras vidas y que no nos dejan ir adelante, y estamos dando vueltas y vueltas, y así no la podemos pasar años en nuestra vida por muchas situaciones que tiene relación, yo creo que en malos hábitos en nuestra mente. Y les voy a leer algunos malos hábitos que pudiéramos tener, aparte de otras cosas, ¿no? Malos hábitos: llegar tarde, gastar más de lo que recibes, pedir prestado, no pagar, alimentarte de comida chatarra, no ahorrar, beber bebidas alcohólicas, apostar, pasar horas en redes sociales y medios de comunicación. Otro mal hábito: dar excusas, buscar a alguien culpable, no establecerte metas, es un mal hábito, desorden en tu casa, tirar basura donde no debes, desperdiciar agua, hacer ruido a los vecinos, no pagar tus cuotas de mantenimiento y muchas otras, dormir poco, abusar de medicamentos, saltarte comidas, comer demasiado, trabajar en exceso, no hacer ejercicio, drogarse, adicción a pornografía, fornicación, adulterio, ocio, no comer frutas ni verduras, usar el coche para todo, no comer pescado, no respetar a mujeres ni a mayores, no leer, no bañarse, no pedir perdón, ser malagradecidos, ser mediocre, ser temeroso, dejar todo para después, ser flojo, actuar por impulso, emoción no controlada para decidir, ser mentiroso, quejarte de todo, no poner prioridades en orden. Este fue el tema de otra predicación de la ley de la mente, pero yo creo que aplica, y todos estos son malos hábitos que muchas veces estamos encerrados en ese círculo vicioso del cual no salimos, y entonces pues no podemos avanzar y ahora en este tiempo estamos viendo con los matrimonios un libro que se llama Amor y Respeto, y a lo mejor algunos lo conocen, y habla de ese círculo alineante o un círculo vicioso en el cual, si lo principal que el hombre necesita de su mujer es respeto, y lo principal que la mujer necesita de su esposo es amor. Pero si el hombre no le da amor a su mujer, entonces ella dice, pues yo no le doy respeto. Y si no me da respeto, pues yo no le doy amor. Y si no da amor, pues yo no le doy respeto. Y así sigue el círculo, una y otra vez, y de ahí no sale. Y pues acaba por tornar la cosa. Entonces, este empeine, que es como ese círculo, ese aro, es el que no nos va a permitir, por muchos malos hábitos, por muchas situaciones, a seguir adelante y llegar a lo que Dios quiere, llegar a la meta. Entonces necesitamos tener una fe perseverante, seguir adelante a pesar de muchas circunstancias, y hacerlo todo por fe,
Cristo. Dice Romanos 4:19 acerca de Abraham, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y entonces, en la medida en que nosotros perseveramos dándole gloria a Dios, confesando su palabra, sus promesas, lo que Dios nos ha encargado, la obra que Dios nos ha dado para hacer, esas obras que Él ha preparado de antemano, entonces esto va a traer vida a nosotros, va a quitar toda esterilidad, y entonces vamos a tener la fortaleza para que nosotros podamos continuar nuestro camino hasta el final, tener esa confesión dándole gloria al Señor. Y esta fe perseverante funciona cuando nos lleva a la meta final, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones de esta vida, y que también sabemos que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto, pues, lleva tiempo en darse, ¿verdad? La fe también es ese fruto que debemos de desarrollar, y Dios nos va a ayudar para que tengamos esa fe perseverante. Y como dice ahí en Hebreos 12:1-4, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Adelante está tu meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y la falta de fe, la duda, es un pecado, y cuando las situaciones vienen y vienen obstáculos y situaciones difíciles, lo que nos dice este versículo es que debemos de seguir corriendo con paciencia hasta la meta, y así como Cristo, que Él sufrió la cruz, y no sé qué estés tú sufriendo en este tiempo en tu vida, pero lo que tienes que seguir es por fe, manteniéndote viendo al Señor, viendo al invisible, y considerar, dice aquí, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Va a haber muchas situaciones que se quieran oponer, pero ninguna de esas debe hacerte desmayar. Quizás sigues avanzando, a lo mejor, como te platicaba, ese avión ya nada más con la mitad de su potencia, pero sigue saliendo y sigue avanzando y sigue, y puede continuar adelante. A lo mejor te estás desangrando, pero así Cristo fue desangrándose hacia morir en el Calvario, y nada lo detuvo. No se puso a dar vueltas, no se tiró, no dijo ya hasta aquí, sino que siguió hasta el final. Y es lo que Dios nos dice en este versículo. La fe perseverante es ese fruto de la fe, y esa obra a través de perseverar en la confesión de las promesas de Dios, lo cual nos va a ayudar a vencer la oposición. Y vemos la vida de José, que él aplicó esa fe perseverante en cada asunto de su vida, y hay muchas gentes, muchas situaciones que son, muchas personas que son muy útiles en las circunstancias favorables, cuando todo está bien, cuando no hay problemas. Decíamos en los pilotos, tú eres piloto de primavera, ¿verdad? Cuando todo está bonito, cuando están las florcitas, cuando no hay nubes, el sol está despejado. Pero cuando llega la prueba, entonces muchos se rinden, en lugar de mantenerse firmes en las promesas de Dios y progresar en su reino.
Y esta fe, pues tiene que ser probada en el fuego, dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y quizás ahorita lo vemos con mucha calma, en un clima muy agradable, pero cuando estás en el fuego, pues no es nada agradable, y tu fe pues tiene que ser probada en fuego, no hay de otro, tiene que ser probada para que sea hallada en alabanza. Y entonces, a pesar de las situaciones difíciles, tan opuestas, tú sigas adelante, porque el propósito es que seamos transformados a la imagen del Señor, al hacer morir el viejo hombre y hacer que surja la vida del hombre resucitado en cada uno de nosotros, perseverando en las promesas de Dios. Y la vida de José pasó por este proceso de muerte, sepultura y resurrección, pero a través de todo esto, él nunca olvidó lo que Dios le dijo y perseveró confesando victoria en cada circunstancia. Y yo creo que estando ahí en la cárcel, después de que él había recibido esos dos sueños, muchas veces pudo decir, pues creo que más bien fue una pesadilla, sin mucho, no era cierto, mejor me retiro. Pero él perseveró y siguió, y nunca se ve una queja, ninguna otra situación en la cual él se esté arrepintiendo. Cuando le interpretó el sueño al copero y él salió, le dijo, acuérdate de mí, y pasó más tiempo y no se acordó, pues él muchas veces pudo haber dicho, hasta aquí me quedo, mejor sigo el camino de los malos, y estaba rodeada por mucha gente mala en ese momento en la cárcel. Pero él, en el momento en que él fue fiel, él perseveró en esa fe, creyendo lo que Dios le había hablado, en un momento, en un segundo, Dios cambió totalmente su situación y cumplió ese sueño de una manera poderosa y tan grande. Y esa fe perseverante de José pues fue tan intensa que aún él, ya por morir, mandó que sus huesos fuesen llevados a la tierra prometida en el cumplimiento del tiempo de Dios. Y yo creo que quizás es una de las cosas que uno pudiera pensar, al dejar alguna herencia y decir, bueno, yo quiero que esto hagan mis herederos, a los que voy a dejar esto y que se use para esto y para el otro, pero no sabes qué va a pasar, qué van a ser tus herederos. Pero aquí no era ninguna herencia, eran los mismos huesos de José, y aún muerto, el que iba a morir, yo creo desde el cielo del Estado había cumplida esa palabra que él mismo dio aún sobre sus huesos, de sacarlos de Egipto y llevarlos con el pueblo de Israel. Y entonces pues la Biblia dice, o le dijo Cristo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es lo que Dios quiere que nosotros pasemos muchas veces por ese proceso de muerte, sepultura y resurrección, y aún así vamos a vivir y vamos a seguir adelante. Lo que Dios quiere es que no pensemos que tenemos todo a nuestro favor. Dice ahí en 1 Corintios 10:7, aunque nosotros somos muy fuertes para no caer. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y
y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces no hay algo más grande que no puedas soportar. Lo único que tienes que hacer es tener fe en Dios, confiar en Él, no pensar que tú estás muy firme, que no vas a caer. Sé que estas cosas son como una amonestación a nosotros. Y entonces pues debemos de seguir en esa fe perseverante que nos va a ayudar a que alcancemos la meta de ese llamado de Dios que cada uno tenemos para nuestras vidas. Y el reto pues es buscar al Señor continuamente para ser completamente restaurados, y entonces así Dios pueda cumplir todas sus promesas y todo lo que Él quiere que tú hagas. Y pensando en uno de estos principios que les di, yo creo que algo que quizás muchas veces no pensamos es en cosas muy grandes, ¿no? Que Dios quiere hacer cosas muy grandes, como David decía, Él quiere la obra que Él tenía en mente, y se debe ser una obra magnífica que dé honra a Dios. Y un libro que estamos viendo con los varones dice, nos anima y nos dice para que reconozcamos y sepamos que somos grandes, que no eres alguien pequeño, que no te minimices. ¿Te crees grande, hermano? ¿Nadie se cree grande? ¿Eres grande? ¿Eres grande? ¿Tienes a Cristo? Amén. ¿Cristo es chiquito? No. Cristo es grande. Tú eres grande y estás hecho para cosas grandes. Ayer, o sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Y pues hemos tenido la enseñanza de lo que es la iglesia, sus propósitos de habitación, creación, propagación. Y yo quiero todo. Yo quiero una iglesia que tenga alabanza, yo quiero una iglesia que tenga enseñanza, yo quiero una iglesia que tenga un evangelismo, y que de ahí salgan apóstoles, pastores, profetas, maestros, porque eso es lo que me han enseñado, eso es lo que yo enseño. Y si eso no se da, pues quizás no estoy llegando a la meta. Hace muchos años un hermano hizo una pregunta, no me creo exactamente, pero decía, ¿qué esperas de tu vida? Y yo escribí ahí que para mí iba a ser un fracaso si yo me jubilaba de piloto. Y yo creo que lo escribí sin pensar. Después pues se daban situaciones de la economía, la familia, todo necesita de esos recursos. Y cuando venían situaciones, decir, pues va a quebrar la compañía, y no quebraba, ¿no? Y seguía la cosa. Y uno estaba, ay, no, yo siento que no quiebro. Y de repente quebró. Y la siguiente quincena ya no hubo dinero. Y bueno, ese enunciado que yo hice, pues se cumplió, aunque yo no, quizás en ese momento no quería, pero yo no me jubilé de piloto. Hasta ahorita no he recibido ningún quinto por el trabajo de piloto, excepto la pensión del seguro, que gracias a Dios sí tengo, pero por el trabajo no lo he recibido, quizás no pueda recibir. Pero Dios de alguna manera cumplió esa cosa, esa frase que yo dije, ¿no? Que iba a ser un fracaso. Y yo creo que debemos de alguna manera pensar si vamos a terminar con éxito la carrera, si vamos a llegar a esa meta que Dios está poniendo. Y yo creo que nuestras metas pues deben de ser grandes, no pequeñas, así como David tenía ese pensamiento
que era algo grandioso, la meta de Cristo fue ir a la cruz, y ha sido la meta mayor, más grande, de un alcance pues eterno, ¿no? Por eso estamos nosotros aquí. Y dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir al Señor para que en Él nos deleitemos y entonces todas nuestras peticiones se puedan cumplir. Bueno, creo que este texto se lo decimos mucho a los muchachos y a las muchachas, ¿no? Para el hombre y la mujer. Pero quizás haya muchas peticiones, muchos deseos. Lo que tenemos que hacer es deleitarnos en el Señor. La fe perseverante es también como un colirio que te hace ver claramente para ver y recibir las palabras rema que Dios tiene y caminar en ellas. Dice Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para tener esa visión, para seguir adelante a la meta, pues nosotros, nuestros ojos deben estar claros para poder ver adelante, no nada más enfrente de nuestra nariz, sino pedir ese colirio. Y cuando nosotros no caminamos en esa fe perseverante, lo que podemos llegar es a caer en ese error de vida, en ese error que es errar del camino de la santidad, y eso va a hacer que algunos pues no lleguen a la meta ni a ser a la imagen de Cristo. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Y cuando nosotros nos desviamos del camino, de las metas, queremos hacer las cosas fuera de la dirección del Espíritu Santo, del orden divino que conocemos, y no seamos nosotros pues arrastrados por ningún error y vayamos a caer en ese error de vida, en ese error de actitud. En Juan 7:19, la primera parte dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Cristo en el versículo 7 está hablando del error de doctrina que lleva a este error de estilo de vida, y el mensaje que los fariseos predicaban estaba basado en el legalismo. Nuevamente esa que se empeine, dice, porque eran totalmente ciegos a la misericordia y gracia de Dios, y aunque enseñaban a otros cómo guardar la ley para ser santos, ellos mismos eran incapaces de guardar la misma ley que enseñaban. Ellos enseñaban, pero fallaban en vivir la verdad, y el resultado era un error de vida. Y Dios guarde nuestras vidas de ser como los fariseos, de ser ciegos, sino tener una visión clara y guardar y hacer lo mismo que enseñamos. En Mateo 23 hay 7 ay de vosotros. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que fueron pronunciados por Jesús y dirigidos a los maestros de la ley y a los fariseos, y a la vez se refiere a ellos repetidamente como hipócritas. Lo suyo era mucho un mensaje de haz como yo digo, no como hago. Y esto pues es un estilo de vida de hipocresía total. Pablo notó también este error ahí en Romanos 1:28. Dice: y como ellos no aprobaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces la visión de estos hombres estaba equivocada. Ellos no retuvieron a Dios en sus pensamientos, por esa situación quizás muchas veces de esos malos hábitos,
malos pensamientos que se empeinen, y entonces sus pensamientos equivocados los guiaron a decisiones de vida equivocadas. Y Pablo pues describe estas prácticas en una vida equivocada en los versículos 29 al 31 de Romanos 1. De estos hombres dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aunque aquí creo yo que habla acerca de hombres que no tienen a Dios, a Cristo, Dios quiera que no caigamos en este mismo error de vida, aún teniendo al Señor. Y lo que pasó es que ellos no fueron capaces de discernir qué era de Dios y qué no era de Dios, porque su visión estaba equivocada, no podían ver claramente, no podían ver la meta, y sus creencias fueron puestas en acción como obras. Cayeron en ese error de vida. Y entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos en esa fe perseverante, así como fue Moisés. Dice que él dejó Egipto y no temió la ira del rey, sino se sostuvo viendo al invisible. Y lo que necesitamos es sostenernos viendo al invisible, a Cristo, para poder cumplir la meta que Dios quiere para nosotros. Y lo que tenemos que hacer pues también es no dejarnos influenciar por los malos, por los que no conocen a Dios, para no caer en ese error de vida. Y si nosotros queremos vivir en paz, debemos perseverar en lo que Él nos ha dicho y confesar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ninguna cosa nos debe desviar, detener o hacer cambiar de dirección o de meta, o hacer otras cosas que sabemos que no debemos de hacer para llegar a esa meta, sino confiar en el Señor, perseverar en el Señor con nuestra fe. Y no debemos nosotros parar y mirar atrás. Dice Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces debemos olvidarnos y proseguir extendiéndonos hacia adelante. Quizás hubo errores, hubo fallas, hubo situaciones que nos equivocamos, que hicimos mal, pero si reconocemos eso, nos arrepentimos, debemos seguir adelante, Dios nos va a ayudar. Y alguien dice, ¿verdad? Siempre adelante, y si te echas para atrás únicamente para agarrar vuelo, ¿sí? Dice Lucas 9:62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces Dios nos anima siempre a seguir adelante en el camino limpio, y cuando nosotros terminamos en esa limpieza, sin tener ese error de vida, vamos a también a conocer la profundidad del amor de Dios en esas situaciones difíciles. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro pastor, que es Jesucristo, entonces vamos a conocer de su grande amor, ¿verdad? Porque Él es nuestro pastor, Él nos ama, y todos conocemos el Salmo 23. Dice que aún en el valle de sombra y de muerte no vamos a tener temor de ninguna cosa, porque Él va a estar con nosotros.
Y muchas veces vamos a tener que pasar ese valle de sombra y de muerte, pero no debemos de tener ningún temor. Y por último dice ahí en Isaías 40, el versículo 28, nos va a dar esas fuerzas para que nosotros podamos perseverar. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece y se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos ayude a recobrar fuerzas y volar como águilas. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Papa.